¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña de la figura de Dazzler perteneciente a la colección Marvel Legends Series Build-A-Figure Warlock, la cual, como ya mencionamos, fue lanzada al mercado en nuestro país a principios del mes de marzo de 2017 a través de la tienda en línea de la cadena de supermercados Walmart y unos días después a través del sitio amazon.com.mx. En lo que se refiere a su empaque, es muy similar al de la figura de Sunfire que reseñamos previamente, pero con las diferencias típicas. Como el nombre de la figura que se encuentra al frente en la parte inferior y que una vez más es específico para el personaje, las ilustraciones que se encuentran en ambos costados, que en este caso pertenecen a Dazzler en la pista de baile, y por supuesto la fotografía retocada de la figura que se encuentra en la parte de atrás, la cual viene acompañada de su nombre y de una breve descripción genérica del personaje al que representa en cuatro idiomas diferentes. Por lo demás son iguales. Bueno, pues sin más que agregar entonces, vamos a extraerla para proceder a hacer su reseña detallada. Y bien, ya tenemos aquí a la figura fuera del empaque. Dentro de la sección de comentarios generales y para quienes no la conozcan, Dazzler, o Fulgor como se le conoció en español, es una superheroína que fue creada por Tom DeFalco, John Romita Jr. y Roger Stern, y su primera aparición fue en el título Uncanny X-Men número 130, publicado en febrero de 1980. Su nombre real es Alison Blair, una cantante neoyorquina que es capaz de transformar el sonido, preferentemente la música, ya sea en luz o en energía. Habilidad que inicialmente empleó para amenizar sus presentaciones y posteriormente para luchar contra el crimen uniéndose a los X-Men. Siendo una mutante medianamente conocida que incluso llegó a tener su propio título a principios de los 80, era cuestión de tiempo para que Hasbro finalmente se decidiera a inmortalizarla en esta escala dentro de la colección Marvel Legends, tomando como base su aspecto clásico, el cual refleja perfectamente la moda de la época, usando para el efecto algunas partes del molde base de la figura de Kate Bishop y agregando suficientes partes nuevas como para que no se note. El plástico que se utilizó fue mayormente de color blanco, con excepción de su collar y sus patines, que fueron moldeados en plástico de color plateado, las ruedas y el freno de los mismos, que fueron moldeados en plástico de color azul claro, su torso superior, la totalidad de sus brazos y la cabeza, que fueron moldeados en plástico de color piel, y su cabello, que fue moldeado utilizando plástico de color naranja. En cuanto a los detalles específicos de su acabado, son pocos, pero están muy bien aplicados. Los brazaletes de sus muñecas fueron decorados con pintura de color plateado, mientras que la región del traje que cubre los senos fue cubierta empleando pintura de color blanco. Cabe destacar que la solapa fue moldeada por separado en plástico de color blanco para después ser adherida de manera permanente al pecho. Y en cuanto a su cabello cuenta con un wash de pintura color naranja oscuro para resaltar el esculpido. Mientras que sus aretes están detallados de manera bastante precisa con pintura de color plateado. Su característico antifaz fue decorado con pintura de color azul y sus labios en color violeta metálico, mientras que los ojos están cubiertos de manera sólida con color blanco, con las pestañas y las cejas decoradas en color negro. En cuanto a su articulación, Dazzler cuenta con una doble esférica en el cuello, su cabeza puede girarse solo un poco hacia la derecha y hacia la izquierda debido al cabello, se puede inclinar muy bien hacia adelante hasta que la barbilla toque el pecho, nada hacia atrás y tampoco cuenta casi con juego lateral. Articulaciones dobles en los hombros que nos permiten levantar lateralmente los brazos por arriba de la horizontal, ceñirlos muy bien al torso y girarlos 360 grados. Dobles en los codos que nos permiten flexionar los brazos hasta lograr un ángulo de 90 grados y girar por completo el antebrazo. Y doble en la muñeca que nos permite girar por completo la mano, flexionarla hacia adentro y hacia afuera. Articulación de bola en la mitad del torso que nos permite girar la parte superior hacia los lados, inclinarla muy bien hacia la derecha y hacia la izquierda, un poquito nada más hacia adelante y bastante más hacia atrás.
dobles en las ingles que nos dejan hacer un split decente, levantar la pierna hacia adelante por arriba del horizontal y un poquito nada más hacia atrás, sencilla en la parte superior del muslo que permite giro total del resto de la pierna, doble en la rodilla que permite hacer una perfecta flexión y doble de pivote en el tobillo que solo permite un poco de punta y talón y cuenta con un buen juego lateral. En cuanto a las piezas de la Build-A-Figure, Dazzler viene acompañada del brazo izquierdo de Warlock, el cual reseñaremos a detalle cuando ensamblemos a la Buff. Y como accesorios trae este micrófono inalámbrico, que fue moldeado en plástico de color plateado y cuenta con un wash de pintura negra, el cual puede sostener perfectamente en su mano derecha. Y también trae este efecto de hechizo que ya hemos visto montones de veces en el pasado, acompañando las figuras del Doctor Strange principalmente, que en este caso fue moldeado en plástico multicolor, y que como ya sabemos se puede colocar en cualquiera de sus dos muñecas. Y para quienes gustan de las medidas, Dazzler, gracias a sus patines, alcanza las 6.5 pulgadas de altura, que son aproximadamente 16.5 centímetros. Y bueno, pues ya para finalizar, a mí en lo particular esta figura me encantó, no solo porque siento que está muy bien ejecutada, sino porque, como ya mencioné, captura a la perfección el look de una época que en lo personal me trae muy gratos recuerdos. Sin embargo, estoy consciente que en su caso puede ser no tan atractiva e incluso lucir anticuada, así que dejaré enteramente a su consideración si adquirirla o no, en cuyo caso no creo que batallen mucho, ya que no está siendo codiciada, al menos en México. Por mi parte, lo único que tengo que reclamarle es que las ruedas de los patines no giren, aunque supongo que eso no hubiera ayudado en nada a su posabilidad y la habría vuelto inestable. Por mi parte es todo. Espero sinceramente que este video haya sido de su agrado y que les sea de utilidad, en cuyo caso les agradecemos infinitamente que lo compartan, así como sus pulgares arriba. Les recordamos suscribirse y activar las notificaciones de nuestro canal, así como visitarnos en nuestras páginas de Facebook, Instagram y seguirnos también en Twitter. Para su mayor comodidad, incluimos ligas a todos nuestros sitios alternos en la descripción del video. Que estén bien y hasta ahora.